El Imperio contraataca. Diputado, el Don John, te quedaste sin visa. A mí me vale verga. ¡Miren el tamaño de esos huevos! El gobierno de Estados Unidos reveló los nuevos nombres que conforman su famosa y no tan bien ponderada lista Engel. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Esta vez incluyen al diputado Christian Guevara, mejor conocido como Sir Elton John, salvadoreño, y al ministro de Hacienda Alejandro Zelaya, sancionados con la cancelación de sus visas. También aparecen Neto Sanabria, secretario de prensa del presidente Bukele, y Javier Argueta, secretario jurídico, además del alcalde de San Miguel de Choto, Will Salgado. Esta noche tendremos vía Skype. Se me olvidó guardar el angelito de la guarda. Sin embargo, continúan sin aparecer en la lista Engel el prófugo Norman Quijano, mejor conocido como el Tacuacín Peinado, y Tronchatoro Escobar, quien abandonó su curul por huir de la justicia. ¿Por qué será que no aparecen estos dos marineros? Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Y la verdad, más que una lista basada en investigaciones judiciales, parece una lista escrita por el Grinch Rodolfo Parker, por Portillo Ladra, por los mareros del Faro, por la Norma Torres y su amiga la Excelsa Ortiz. Las cosas como son. Se tenía que decir y se dijo. Y ante la nueva actualización de la lista Engel, no pudieron faltar las reacciones del diputado presidente de la Asamblea Ernesto Castro, del mismísimo presidente Bukele, de la jonjolí de todos los moles, la Excelsa Ortiz, de los mañosos de Marena y hasta de la orangutana de la Nidia Díaz. ¡Qué hijo de puta! Te traemos todos los detalles. ¡Qué buen servicio! Y en las calientitas con Don Prudencio, esta semana se ha armado un desvergue total en el fútbol salvadoreño. ¡De vergue! La fiscalía allanó las instalaciones de la FESFUT y de la residencia de Hugo Carrillo por indicios de lavado de dinero y administración fraudulenta. Este es el fin de Cid el Perezoso. Todos sabemos la corrupción que se maneja ahí, todos los chanchullos, hasta que por fin actuaron. ¡Al fin! Además, el Tribunal de Ética ordenó el cese de las funciones del Comité Ejecutivo de la FESFUT, es decir, le dieron en la nuca a Carrillo. Luego Hugo Carrillo ordenó suspender los partidos de la Liga del fin de semana. Yamil Bukele salió en defensa del fútbol salvadoreño. Los gorgojos defendiendo a Carrillo y atacando a Yamil. Bueno, un debergue total. ¡De vergue! Soy José Valladares, el segundo presentador más guapo de El Salvador después de mi abuelito Don Prudencio, y esto es un nuevo episodio de tu programa favorito, Escenario Político. ¡Comenzamos! Después de tanta paja y de tanta amenaza de la oposición a la bancada Cian y a los funcionarios del gobierno del presidente Bukele con la lista Engel como que fuera el coco. Ahí viene el coco y se lo va a comer. No quiero asustarte, pero ya salió la lista Engel. Pues la mañana del viernes tempranito se filtró el nuevo documento del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos, del Imperio, la famosa y no muy creíble lista Engel. Un listado que sanciona supuestamente a los principales políticos de Honduras, Guatemala y El Salvador, que según Estados Unidos han cometido actos de corrupción y han socavado la democracia. Uy, sí, claro. ¿Y cuáles son las fuentes que ocupa el gobierno de Estados Unidos para hacer esta lista pedorra? Los grandes reportajes del Fake, del Farolito, de Factum, de Gatomeado, de La Chucha Gráfica y del Diablo de Hoy. Es decir, de toda la maquinaria anti-Bukele. Por lo tanto, a priori, sabemos que es una lista sesgada, una lista tendenciosa, una lista sin fundamentos legales y basada en pura suposición de los chambres, de los chayoteros del Faro. Mejor dicho, de los mareros del Faro, que han ido a poner la queja a todo el universo de que son unas pobres víctimas, pero
perseguidas por el dictador, censuradas y acosadas por la dictadura bukeliana. Pobre cosita fea. Pobre cosita fea. Pues esta lista Engel es puro show. Mire, es más importante la lista del súper de los domingos que esta lista. Básicamente, esta es una lista para hacer presión, una lista del imperio para castigar a los que no obedecen las órdenes del mismísimo imperio. Vaya ironía, un gobierno supuestamente demócrata que no respeta ni la democracia, ni la soberanía, ni la independencia de otros países. Un gobierno que castiga, quitándoles el derecho de admisión a sus países, a políticos que no hacen lo que ellos quieren. No a políticos corruptos ni que socavan la democracia, es la gran paja de la lista Engel. Porque ya le voy a contar los argumentos que han usado para hacer esta lista. Usted diría, uy, se trata de delincuentes ultra peligrosos que no quieren dejar entrar a Estados Unidos. Pues no. Es una lista basada en puros chambres, en puros caprichos, en puro amedrentamiento a los políticos salvadoreños, a los políticos de nuevas ideas que no obedecen las órdenes del imperio, como hacían los areneros y hasta los frentudos. Y oiga usted estos argumentos que han usado para hacer esta actualización de la lista Engel. En este listado aparece el diputado jefe de la bancada CIAN, Cristian Guevara, Elton John, un diputado que es muy divertido y muy rockero, pues fue incluido en este listado. Oiga usted por qué. Así dice el documento. Cristian Guevara está en esta lista por introducir la ley antipandillas que castiga con 15 años de prisión a los periodistas que diseminen mensajes de las maras. Y según el imperio, esto es considerado por muchos observadores como una censura a los medios de comunicación. Ese es el argumento para poner a Cristian Guevara en la lista Engel. Hágame usted el favor. ¡Que coman mierda! Para Estados Unidos, Cristian Guevara está socavando la democracia al introducir una ley a la Asamblea Legislativa. Una ley que ya no deja que los mareros del Faro anden replicando los mensajes de sus amigos íntimos. Y eso no le gusta al imperio. A eso le llaman censura. Por legislar en contra de las pandillas y sus aliados, le cayó la sanción a Cristian Guevara. ¡Qué hijo de puta! Si esto no es injerencia, no sé lo que será. Resulta que al imperio le molesta que se hagan leyes contra las pandillas, obviamente, usted sabe por qué, y les molesta que se le prohíba y se le sancione a los chayoteros del Faro que andan durmiendo en las clicas, que anden difundiendo mensajes íntimos de sus amigos, de sus angelitos, mensajes que causan zozobra a la población, porque eso dice la ley. No dice que no pueden publicar noticias, no dice que no pueden publicar información al respecto. Es más, lo siguen haciendo y nadie los ha censurado. Nadie ha metido presos a los chayoteros del Faro y muchos se lo merecen por hacer apología del delito. Pero no, ahí siguen libres, desinformando, mintiendo, engañando, pidiendo asilo, haciéndose las víctimas y nadie les ha hecho nada. Entonces el diputado Cristian Guevara ha tuiteado todo el día al respecto, pero su primer tuit fue: me quitaron la visa por introducir una ley en contra de los pandilleros y sus voceros. Qué orgullo estar ahí por hacer lo correcto para mi país. Ahora más que nunca estoy decidido a seguir en la guerra contra las pandillas. No nos van a detener. También emitió un comunicado grande en donde dijo que no podrá visitar ni Disney, ni Ross, ni Marshall mientras esté este gobierno, pero que eso no le importa, que lo que le importa es hacer lo correcto y legislar a favor del pueblo salvadoreño, que es para lo que fue elegido, a pesar de todas las consecuencias y represalias del imperio. Pues ha recibido el apoyo de la mayoría de gente en las redes sociales y de sus colegas diputados, porque mire, es que de verdad yo no sé cómo la oposición, con tal de llevar la contraria a Bukele, dicen unas estupideces. Es más que obvio que la lista Engel es política. Ni siquiera hay un sustento legal para andar acusando de socavar la democracia y de corrupción porque el hombre introdujo una ley, hágame usted el favor, y sobre todo basado en las conclusiones y los chambres de los del Faro, de los de Factum, de los de Gato Miado, que son maquinaria declarada anti-Bukele. No son medios objetivos ni imparciales. Esto es pura injerencia, es puro amedrentamiento. Quieren hacer presión a
través de esta listita. O sea, yo entiendo cuando son unos grandes corruptos y robaron 500 millones como Funes, Saca y Flores y Cristiani. Pero por introducir una ley a la Asamblea Legislativa porque no les parece la ley, hágame usted el favor. Eso es injerencia aquí en todo el mundo. Como no hacen lo que dicta el imperio, pues les vamos a castigar. No les vamos a dejar entrar. ¡Que coman mierda! Está claro que los diputados ya dijeron que no van a ceder ante las presiones del imperio, que creen que cancelándoles las visas van a lograr hacer lo que ellos quieren, como hacían antes con Arena y el FMLN. Así compraban gobernabilidad, con viajecitos a Disney y dándole visas a todos estos viejos ladrones. Pues los otros que aparecen en este listado actualizado son el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, que según el imperio, él está socavando la democracia por retener los 497 millones de dólares del FODES a las alcaldías. ¡Que nos jodan los cerotes! Según la lista Engel, con esto el ministro quería generar indignación pública y obtener apoyo para sus aliados en las elecciones del 2021. ¡Ay, ajá! Oiga estos argumentos. El ministro Zelaya socavó la democracia al no darle el FODES a los alcaldes rateros de Arena y el FMLN. No, hombre, si esto parece una lista no escrita por el Departamento de Estado. Parece una lista escrita por Rodolfo Parker, aquel que decía que era urgente que dieran el FODES para las para obras municipales. Donde vayan los 75 millones para las obras municipales. Donde vayan los 75 millones para las obras municipales. Andas valiendo verga. Y mire cómo es de política esta lista. Está el jefe de la bancada CIAN, el ministro de Hacienda, también el secretario jurídico del presidente Javier Argueta, porque según el imperio, socava la democracia, que es una frase tan trillada, una frase tan boba, socava la democracia al ser el autor intelectual de la destitución de los ex magistrados de la Sala de lo Prostitucional y del fiscal Chompipe Melara. Porque ya sabemos que la OSA Mayor dijo que quería que regresaran esos magistrados y el fiscal Melara, que los restituyeran. Eso querían. Además que querían que sacaran a Neto Menso de Mariona. Pero como no se les concedió los deseos al imperio, pues nos castigamos con esta lista. ¡Puro capricho! Es que, como le repito, parece una lista hecha por areneros y frentudos y por la Norma Torres y por la Excelsa Ortiz, que es íntima ahora de la Norma Torres. Y obviamente esta lista, que es un chiste, no incluye al diputado del Parlacen, Norman Quijano, que es prófugo de la justicia y es un diputado actual. Tampoco incluye a la Tronchatoro Escobar, que le dio la gripe del delfín o la gripe de los churritos, se desapareció, abandonó el curul y no sabemos dónde está. Todos sabemos que huyó porque iba a ser acusada por los sobresueldos. ¿Y cuántos corruptos de Arena y el FMLN no son incluidos? Incluyeron a René Figueroa y a su esposa, que fue un ministro de Saca, solo para que dijeran, ah, no, si entonces también hay areneros. Es una lista equilibrada. E incluyeron a Will Salgado por narcotráfico y por lavado de dinero, que es un argumento que me parece de más peso si en realidad hay pruebas. Pero los argumentos en contra de Cristian Guevara, en contra de Zelaya, en contra de Argueta y en contra de Neto Sanabria, que es el secretario de Comunicaciones, que lo incluyeron porque presionó para que los líderes de la oposición renunciaran a sus cargos antes de ser procesados penalmente. Óigame usted, esos son chambres. Eso no tiene fundamento jurídico para acusar a alguien de un delito, para acusarlo de corrupto y para acusarlo de socavar la democracia de un país. ¡Qué vergüenza! Esto no tiene otro nombre que injerencia en las leyes y en las políticas salvadoreñas. Les cuesta entender que esto es un gobierno independiente, que esto es un país soberano, que puede hacer sus propias leyes, que tiene un congreso con legisladores escogidos por el pueblo a través de las votaciones para que hagan las leyes que ellos creen que más le convengan a El Salvador. Y los únicos que podemos juzgar a los legisladores somos el pueblo. Pero otro país no puede venir a juzgar las decisiones de un congreso, de un congreso elegido por la mayoría. Yo nunca vi listas Engels condenando y sancionando cuando la asamblea era manejada por Arena y el FMLN. ¿Cuántos chanchullos hicieron estos? Si esos ponían a dedazo a los magistrados, al fiscal, todo era corrupción. Ahí sí había corrupción. Ahí les pelaba el eje la voluntad del pueblo. Ahí sí socavaban la democracia, pero ahí nadie condenaba nada. ¿Por qué? Porque eran excelentes títeres, tanto los
presidentes como los diputados del imperio. Ahora están enojados. Es que siguen creyendo que somos su finca, que son los dueños del mundo. No hay respeto de la democracia de los otros países. No hay respeto por el pueblo. Es una falta de respeto a nosotros, los votantes. Es una falta de respeto a El Salvador, a la patria. Eso sí pasa por encima de la constitución. Por eso les digo, solo sacan la constitución cuando les conviene. ¡Qué hijo de puta! Pues la lista en que le ha traído todo tipo de reacciones. Los gorgojos están felices porque castigaron a los de Nuevas Ideas. Todos los diputados, como les digo, mostraron su apoyo a Elton John y a los demás funcionarios. Y Ernesto Castro fue tajante en sus declaraciones. Dijo que se trataba de un capricho. Para el presidente del órgano legislativo, Ernesto Castro, la lista Angel parece un capricho de alguien en Washington. Al diputado Cristian Guevara, jefe de fracción de la bancada CIAN, lo están incluyendo por promover una ley que declara la guerra contra las pandillas. Agregó una serie de cuestionamientos. ¿Es en serio? ¿Por atacar a las pandillas lo castigan? ¿Tan desconectados de la realidad de nuestro país están? ¿Les duele tanto que ya no puedan manipular las cosas como lo hacían antes? Es una postura ridícula y no tiene ningún otro interés más que el político. El parlamentario añadió que ante estas acciones no van a retroceder y que continuarán presentando iniciativas que beneficien al país. Estas acciones no nos van a hincar ante los poderes fácticos. Al contrario, quiero que entiendan que nos están uniendo aún más. Estamos más claros que nunca. Vamos a seguir adelante. También el presidente Bukele reaccionó con un tuit a la lista Engel escribiendo United Fruit Company, haciendo una analogía con el imperio, que quiere seguir como pulpo imponiendo con sus tentáculos las reglas en toda Latinoamérica porque nos siguen viendo como república bananeras. A eso se refiere lo que tuiteó el presidente. ¿A través de qué? De presiones, de golpes de estado, de amenazas, de sanciones y de listas Engels. Parece que hay intereses importantísimos que están en juego y que ya saben quién patrocina. La Open Society de George Soros está detrás de todo este pulpo, del cual son choleros el Faro, y ahí usted haga sus propias conclusiones. Porque los del Faro fueron los primeros que tenían la lista. Hágame usted el favor. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! También las ONGs pro derechos humanos que defienden mareros estaban felices con la lista. Pues tampoco pudo faltar la reacción de otra empleada de los poderes fácticos, de la Excelsa Ortiz, que no hace nada más que dar entrevistas. Lo único que hace. La candidata presidencial de la oposición. Nombres por un lado y las razones por otro. No solo los nombres, las razones que se están mencionando en esta lista. En primer lugar, hacer un llamado a que tengamos como partido oficial un poco de lectura comprensiva. Nadie se le está señalando de que está en la lista por ir en una guerra contra las pandillas. Se le está incluyendo por introducir legislación que genera una censura a la prensa. Recordemos cómo esta ley que censuraba que los medios de comunicación difundieran mensajes relacionados con las pandillas e informaran sobre esto, se dio unas semanas antes de que se diera a conocer mediante investigaciones periodísticas es el pacto que existe entre esta administración y los grupos de crimen organizado, y así como uno de sus funcionarios ayudó a salir del país y evadir la justicia a uno de los principales cabecillas que el gobierno de Estados Unidos, la justicia estadounidense, estaba solicitando. También decir que de los nombres incluidos hay nombres del pasado y actuales, y están los que ellos llaman los mismos de siempre, pero bueno, parece que si están también incluidos y señalados por acciones similares, también se están comportando como los mismos de siempre. Finalmente, decirles con mucho respeto a mis colegas diputados y a mis colegas diputadas oficialistas que no voten en automático. No se están comportando como diputados que tienen una autonomía y que tienen, no tienen mandato imperativo. Se están comportando como empleados y están pudiendo ver las consecuencias de votar en automático. Y están pudiendo ver las consecuencias. Cuando el poder pase, cuando ya no sean útiles, entonces van a tener que enfrentar esas consecuencias de la corrupción y de los ataques a la democracia en soledad. Oigan lo que dice, que Cristian Guevara introdujo legislación que genera censura a la prensa. El argumento del imperio, del gobierno del imperio, mejor dicho, aclaremos, el gobierno del imperio. Mira, Excelsa,
¿A quién han censurado? ¿Qué periodista del Faro Chayotero está encarcelado? ¿A quién han callado? ¡A ninguno! Estos siguen publicando sus reportajes, sus investigaciones. Nadie los está callando. Ellos se hacen las víctimas, los perseguidos, hasta van a pedir asilo. Yo no veo a nadie censurado. Si la semana pasada sacaron un reportaje y todos ustedes lo replicaron. Así que no seas ridícula porque no hay censura. Anda, vete a Nicaragua porque eso sí es censura. Ahí se los persiguen y los encarcelan y los matan. Además, dice todavía esta cínica, que ellos dicen los mismos de siempre. Y no era esta la que en campaña les dijo hijo de puta arena y el FMLN, y ahora son amigos íntimos de esta hipócrita. ¡Qué hijo de puta! Y después dicen se van a quedar solos. Vos te vas a quedar sola porque sos la última vez que vas a estar en un cargo político, hija. La próxima te sacamos para ganar de bocona, porque lo único que haces es hablar carburo ante la prensa, ridícula, y eso no nos abona ni nos suma en nada. Cállate, hija. Todos sabemos que sos una empleada del gremio anti-Bukele, cínica. Y todavía hay gente estúpida que dice, mi candidata presidencial, la Claudia Ortiz. Ay, te mamona, te pasmada. Y lo más irónico, los hijos de fruta, como diría la Claudita Ortiz, del FMLN, los antiimperialistas de toda la vida, que resultan unos hipócritas porque ya sabemos que no tienen nada antiimperialista, sino que estos se mueven al son que les toquen. Si los frentudos hubieran podido, hubieran vendido esta patria a 2 pesos. Por lo menos los areneros cobraban un poquito más los ladrones, pero esta la venden a 2 pesos. Pues la Cascabel Belloso, la Dinargueta, todos aplaudiendo la lista Engel, los antiimperialistas. Un montón de frentudos ahí en Twitter. ¡Ay, la lista Engel! Es que son cínicos. Ahora son fans del imperio. Y hablando de repúblicas bananeras, la Nidia Díaz. Por lo de... usted ya sabe. ¡Ajá! ¡Se mamó! Resultó indignada porque los diputados de Nuevas Ideas se burlaron y no se conmocionaron por la lista Engel. Se ríen a veces cuando le dicen ¿dónde vamos a dejar entrar a Estados Unidos? Ah, pero me voy para Europa, dicen. Pero me voy para acá, ¿verdad? Ya no los conmociona, ¿verdad? Entonces, pero está bien que los pongan en una lista, vaya, lo señalen. Por abuso de poder, por ser antidemocráticos y otras, y por corrupción. Antes tenían a más personas, ¿verdad? No sé por qué ya no aparecen, pero bueno. Pero las sanciones van no fuertes, suficientes, como uno deseara, ¿verdad? Van en una dirección de no darles visa mientras están en la gestión, de suspendérsela. Oigan a la guerrillera también promocionando la lista Engel. Es que no tienen vergüenza. Y lo peor, hablando de corrupción, la Nidia Díaz. Es que son cínicos, sin vergüenza. ¡Sin vergüenza! Es que ni vergüenza les da. Ahora son pro imperio, ahora creen en sus listas. Cuando antes salían Yankee Go Home, a quemar banderas, todo era una hipocresía, todo era una farsa. Estos vendieron sus ideales a 2 pesos, como les digo. Venden sus ideales por un combo de pollo campero y 5 pesos. Y si por 5 pesos hubieran vendido la patria, la vende. Y la gente pendeja que les cree, igual de estúpida que ellos. Pero bueno, en conclusión, ya sabemos que una lista de chambres, una lista política, una lista que parece que le escribieron los arenderos y los frentudos, reunidos con la Norma Torres, para atacar a los funcionarios de este gobierno y a los diputados de Nuevas Ideas, y seguir viendo a El Salvador, como diría el presidente, como la República Bananera. Ellos mandan, ellos dictan, ellos imponen, y están hablando de respetar la Constitución. Es que ¿en qué mundo hablan de respetar la Constitución cuando ellos ni respetan a un Congreso y a un gobierno de un país soberano con su propio sistema legal, su propio sistema de justicia? Nosotros pusimos a estos representantes. Los únicos que podemos juzgarlos somos nosotros, el pueblo, no ustedes, no ninguna lista. ¿En qué planeta otro gobierno va a ir a juzgar las leyes que están haciendo en otro país? Y lo va a sancionar, ya no te deja entrar. No tiene sentido, porque no hay respeto de las leyes de cada país. El problema es que las leyes de este país, que son en pro del pueblo, afectan sus intereses, los intereses del imperio. La ley antimaras afecta a los intereses del imperio. La ley Bitcoin afecta a los intereses del imperio. Que quitan a un fiscal corrupto y a unos títeres de los magistrados de la sala, afecta a los intereses del imperio. Esa es la chirria, no la paja de la democracia y del Estado de Derecho. Que no jodan. Pero ya se les dijo, saquen la lista que saquen. El presidente ya lo dijo un montón de veces, no nos van a detener. La guerra contra las pandillas sigue y el progreso de este país sigue. Así que métanse a la lista por el chunchucuyo. He dicho, caso cerrado. ¡Caso cerrado! Pero para finalizar tengo
la cereza del pastel, el comunicado de Marena con respecto a la lista Engel. Pusieron, comprometidos con el combate a la corrupción, declaramos, basados en la ética, en la transparencia y en la probidad, consideramos que toda persona mencionada en la lista Engel debe ser separada de su cargo y someterse a procesos de investigación nacionales e internacionales. Lo anterior expresado también será aplicado a individuos que pertenezcan a nuestro partido político y deberán ser expulsados del mismo. Firma Marena. Oiga usted qué cinismo. Marena, Alianza Republicana Extorsionista de El Salvador, hablando de ética, de transparencia, de probidad, de hacer las cosas correctas. El chiste se cuenta solo, señores, y por eso, si esto defiende la lista Engel, ¿qué credibilidad va a tener la lista Engel? Si esos payasos son la epítome de la corrupción. Es que si fuera una lista real que condena y sanciona a los políticos más ratas de los países, todos los areneros y todos los frentudos estuvieran en primer lugar. Y no digan que ya lo pasado pasado, como diría la USA Mayor, porque ahí está René Figueroa y su esposa, que son areneros del tiempo de Tony Saca. Así que sí, hay del pasado. Solo los ponen a esos para disimular que también hay areneros. Todos, es que todos sin excepción, los marineros y los frentudos deberían de estar allí. Por eso no tienen credibilidad, ni mucho menos con sus razones para acusarlos. No, 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 no. Sabemos que el objetivo de esto es hacer presión internacional para que vuelvan al poder Arena y el FMLN y seguir siendo los títeres del imperio. Porque ahí hacían lo que querían y les valía el pueblo, les valía la democracia, les valía lo que uno pensara. Nos tenían en la miseria, 30 homicidios diarios, los mareros reinando este país. Y ahí parecía que todo le gustaba al imperio. Ahí todo estaba bien para la oposición. Porque lo que menos les importaba es el bienestar del pueblo, sino que sus intereses. Y como esto se les dio la vuelta a la tortilla, resulta que salen con listas. Está acabando la democracia. Quitó a los magistrados, que eran muy buenos. Quitó al fiscal, que era un fiscal imparcial, independiente. Quitó a los jueces, que eran lo máximo en la justicia. Hágame usted el favor. De verdad, de verdad. Es que de verdad, los que creen en estas cosas, y no es porque yo esté defendiendo a este gobierno, señor. Los que creen en estos argumentos es porque son gente estúpida, señores. Y se los digo con mayúsculas. Estúpidos. Y no les gusta que les diga que defienden a Arena y al FMLN, pero es que parecen parte de ellos. Me enoja y me indigna, como diría la Blanquita. Solo falta que digan que creen a Eugenio Chica de presidente, o al Chino Flores, o a la Lorena Peña. Hazme usted el favor. Vamos con las calientitas de Don Prudencio. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Y de repente, ¡tata! El Chapulín Colorado. ¿Por qué va a quitar el nylon, señor? ¿Por qué me está quitando el nylon? Bueno, buenas noches, Chele. ¡Vamos a ofrendar la vida! ¿Quién dice? He escuchado unos pujidos. Me quita el nylon, hombre, si yo le dije a pedir que no lo quitara. Caliente, caliente. Bienvenidos a las calentitas de Don Prudencio, el presentador más paloma de todos, macho alfa, nalgas de acero, voz de Chente Fernández, pecho peludo, bíceps de Schwarzenegger, cosa bonita, cosa hermosa, cosa bien hecha, como diría Papá Pitufo, la mera mengambrella. La mera mengambrella. Comenzando con las calentitas de Bergue de Bergue. De Bergue de Bergue. Porque de Bergue es el que se armó esta semana en el fútbol salvadoreño. La fiscalía allanó las instalaciones de la Fast Food y la casa de Hugo Carrillo por estar presuntamente incriminados en los delitos de administración fraudulenta y lavado de dinero, es decir, en corrupción, en chanchullo tras chanchullo, en todas partes eran los chanchullos. El INDES interpuso un aviso. De ese aviso que se interpuso, Fiscalía, la Unidad Penal del Estado, inició una investigación exhaustiva y ha determinado que previamente existen dos tipos de delitos, que es administración fraudulenta y lavado de dinero y activos, con respecto al allanamiento que se está realizando con autorización judicial en tres lugares, que es acá en la Fed Food, se está también allanando la casa del presidente de la federación, que es el señor Hugo Carrillo, asimismo una oficina contable que se está llenando, que ha llevado la contabilidad de la federación y ha realizado auditorías de los periodos 2018 al 2022. Con respecto a la documentación que estamos buscando, es actas, también documentación contable, que manejos de fondos,
con respecto a la investigación que se está llevando a cabo, dado que hemos verificado que hay indicios, ¿verdad?, que hay una posible aumento de patrimonio no justificable, de lo cual nosotros necesitamos esta información para nosotros cotejarla con la información que nosotros tenemos para así continuar con la investigación y determinar la existencia de los delitos antes mencionados y así nosotros determinar la culpabilidad sobre lo que se les acusa. Luego de esto, el presidente del INDES, Yamil Bukele, informó que el Tribunal de Ética, creado por la Ley de Deportes, decidió cesar las funciones del Comité Ejecutivo de la FESFUT, integrado precisamente por Hugo Carrillo y todos los directivos. Serían sustituidos por una nueva comisión. Luego, en represalia, Hugo Carrillo, quien se dijo inocente de todos los chanchullos en el que está involucrado, obvio, todos los delincuentes se dicen inocentes, todos los corruptos son iguales, pues ordenó cancelar como capricho todos los partidos del fin de semana, y la gente se indignó y comenzaron a decir que iban a defender el fútbol salvadoreño, pero Yamil hizo un llamado a los árbitros a que continuaran normalmente las actividades y los partidos programados, que no se dejaran sonsacar por Hugo Carrillo, pues las calles llenaron de pancartas que decían FESFUT corrupta, fuera Carrillo, te odiamos, pero los gorgojos ya estaban defendiendo a Hugo Carrillo con tal de llevar la contraria a Bukele, diciendo que Yamil se quiere apoderar del fútbol salvadoreño, pero Yamil Bukele sacó un comunicado diciendo que no tendrán ninguna injerencia en la federación, sino que solo están haciendo justicia por los chanchullos que son un secreto a voces de la FESFUT, que todo el mundo sabe. Corrupción de la que se aprovecha un montón de gente, que ocurre en todas partes. Está inquistada en todas partes y era tiempo que metieran presos a todos los de la FESFUT. Yamil dijo que es tiempo de purgar y limpiar este nido de ratas para mejorar el fútbol salvadoreño, que en gran parte nos va mal porque se huevean todo y no le apuestan realmente al talento, como en todas partes. Todo el deporte. Además dijo que mantendrán comunicación con la FIFA y que todo el deporte y el fútbol salvadoreño sigue en su desarrollo normal, las ligas normales. No le puedo decir de qué partido soy porque los otros me van a tirar miados en los estadios, mejor no digo nada. Aunque los gorgojos siguen defendiendo a Carrillo y atacando a Bukele, como siempre. ¡Qué hijo de puta! En otras noticias, el fiscal Delgado dijo en una entrevista que el Carelo de Julio Olivo y Tortugón Oscar Ortiz ya están siendo investigados por andar incitando a golpe de estado, que estarían pidiendo el desafuero de Carelo a la Asamblea Legislativa. Nosotros tenemos en este momento dos denuncias concretas que fueron presentadas, eso salió en diferentes medios de comunicación. Dos ciudadanos fueron a interponer un aviso, consideraron que esa conducta de alguna manera es constitutiva de delito y nosotros actualmente estamos realizando las investigaciones pertinentes. Tal como sucedió con el ciudadano estadounidense Roy García y también con dos diputados de Nuevas Ideas que en algún momento dado cometieron algún ilícito, es responsabilidad de la Fiscalía investigar estos hechos que nos fueron a presentar los avisos. Y en este momento estamos haciendo las averiguaciones pertinentes y oportunamente, si es necesario, iniciar acciones por una proposición y conspiración para el delito de sedición, o bien ya sea en contra de un funcionario, vamos a acudir ante la Asamblea Legislativa precisamente para que esta decida si hay lugar o no a formación de causa. Vaya babosada, para luego es tarde. Desafuera Olivo antes de que se fugue con Tortugón y Nuegado y Funes y vayan a parar a las enaguas de Ortega, como siempre, los culecos. Y para finalizar, Esperancito Araujo, hermano de Walter Araujo, dice que Neto Mason es un preso político. Hágame usted el favor. Claro, yo aquí en El Salvador presos políticos ya hay. Ahí tenés a Neto Mason, ahí tenés al exdiputado aquel Calixto Hernández. O sea, que están presos por temas políticos. O sea, Neto Mason, hasta extemporáneamente la fiscalía acaba de presentar el caso, que no lo había hecho. O sea, se le venció y lo presentó extemporáneamente la acusación contra él. ¿Y la acusación cuál es? $275,000 que retuvo, él se apropió indebidamente. Esa es la acusación. Una acusación que si lo hubiera hecho con... Primero, por ese tipo de acusaciones, no tienen por qué ponerte preso en una cárcel. Oigan a este, huevearse $245,000 no es delito grave, dice. ¡Que coman mierda! Que se puede arreglar así debajo de agua. Con que por 10 pesos meten preso a cualquier cristiano y este viejo pellejo diciendo que no es suficiente motivo para meter preso a Neto, que coma caca. Arenero tenía que ser este cínico, hijo de puta, como diría la Claudia. ¡Qué hijo de puta!
Este es el mismo que defiende a Norman Quijano, a la Troncha Toro, a Neto. Y ahí andan retuiteando la lista a Engel, el maje. A la miércoles, los areneros, por eso no les creo nada. Que ahora se la dan de santos, de éticos, de transparentes y de probos. Que vayan a ver si apoyan la tunca mejor, pues, que se dediquen a otra cosa en lugar de estar seguir mamando de la política, hijos de fruta. Hasta acá, con las Prudencio News, con las calentitas, mejor dicho. Volvemos al estudio. Aquí con esta edición de Escenario Político, como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones, sígueme en mis redes sociales buscándome como Soy José Youtuber en Facebook, Twitter e Instagram. Recuerda que puedes apoyar la producción de este programa a través de las plataformas Patreon, PayPal, a través de la Chivo Wallet y también a través del botón de super gracias abajo de cada video. Gracias por compartir, por darle like y por comentar los videos. Soy José Valladares, siempre leo sus opiniones y estamos mejorando con sus recomendaciones. Nos vemos en un próximo programa producido desde Estudios Valladares para el Mundo Mundial. Bechotototes.